Partido con un disparo desde lejos de cuando no, Marcelino Cañonazo Bernal. Desde 40 metros, impresionante el remate de Bernal, le dio con la bazuca y la metió por ahí arriba. Luego un tiro libre para Chivas y un cabezazo de Jair García anticipando a Campos para el empate 1-1. Otra vez Pumas arriba. Tras esta maniobra va a llegar Yegros de cabeza, ahí viene el centro y el paraguayo anticipándose convierte el 2-1. Pero el empate para Chivas lo va a lograr Manuel Sol. Ahí viene, de atrás, colocando con pierna derecha lo que iba a ser el definitivo empate. Por eso decimos...